Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Iván Campo. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como sabéis, estuvo una temporada en el Mallorca, si no recuerdo mal, en el 98. 97-98. 97-98. Fue con Héctor Cooper. Y bueno, es un gran jugador, un central que llegó a la selección. Estuvo también en el Real Madrid, en el Bolton. Pero bueno, ahora hablaremos de todo esto y nada. Sobre todo, ¿tú cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Vives por Mallorca? Sí, vivo en Mallorca. Sí, sí. Hace bastantes años ya. ¿Tú cómo empezaste en el mundo del fútbol? Bueno, no, yo pertenezco a San Sebastián. Uh-huh. Entonces, lo bueno que tiene San Sebastián es que tiene la Playa de la Concha. Y todos los niños empezamos jugando ahí. Uh-huh. No en los campos, se juega en la playa. Entonces, desde los, yo qué sé, Arconada, Zamora, Xavi, Alonso... mil jugadores que han salido, todos hemos empezado desde la Playa Concha, hemos ido ascendiendo hasta que ya tienes una edad, creo que son juveniles, y ya pasas a jugar en los campos. Uh-huh. ¿Y cuándo fue, dijéramos, el primer equipo profesional que te contrató? El equipo profesional fue Logroñés. El Logroñés. Que vinieron a verme a San Sebastián. En aquella época, pues, la Real Sociedad tenía una forma de dirigir el club más políticamente que deportivamente. Y tuve que salir a San Sebastián porque, bueno, yo no sabía la euskera, no era vasco, porque mis padres no habían nacido en San Sebastián. Y al final me tuve que marchar. Tuve la opción de salir, de que me fichase el Logroñés. Allí coincidí con Lotina, con un equipo, indudablemente, que luego ha tenido compañeros aquí, como ha sido Romero. Y así es como empezó un poco mi carrera en el mundo del fútbol profesional. ¿Y que empezaste, dijéramos, en el equipo filial al principio o ya en el primer equipo? Empecé en el equipo filial y a los, creo que fueron 2 meses, Vidal, que en aquella era el entrenador de Logroñés, me dijo, bueno, pues vas a empezar a entrenar ya con el primer equipo, pero jugarás con el filial. Y así fue como empecé a crecer un poco. ¿Y de tu familia? ¿Eres el único que se ha dedicado al fútbol o hay alguien más? Bueno, mi padre ha jugado a fútbol, mi hermano ha jugado a fútbol, mi hermano ahora también está con la asociación de jugadores de la Real Sociedad, y el más pequeño yo, pues, también he continuado con el tema de fútbol. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues, no lo sé, no te puedo decir. Lo llevas en la sangre, ¿no? Quizás una de las cosas que más me han interesado siempre ha sido el tema de ayudar a la gente, o sea que el tema de doctor o alguna cosa así, pues me hubiera gustado bastante, la verdad. De todas las competiciones que has disputado, bueno, has ganado 2 Champions, una Liga, si no voy mal, una Supercopa de España, no sé si me dejo algo más por ahí. Intercontinental. Ah, sí, una Intercontinental. De todas las competiciones que has disputado y con los equipos que has militado, ¿con cuál destacarías? ¿Con cuál has disfrutado más a nivel personal? Bueno, depende, porque yo creo que el fútbol va por etapas de edad. Entonces tienes tu época joven, que es de los 18 a los 22, 23, luego te piensas a sentar un poquito en el mundo del fútbol, y luego ya cuando tienes una experiencia y sabes de qué va el tema este, que es a partir de los 28, 21 años, es cuando más disfrutas. Entonces yo te diría que mi época donde más he disfrutado ha sido en la Premier League, uh-huh, en Inglaterra. Porque sigue todavía teniendo esos valores que no se han perdido, cosa que yo creo o que considero muy personalmente aquí en España, hay ciertos valores que ya no están, se han perdido. ¿Podrías destacar alguno, así, por ejemplo? El fútbol inglés es todavía muy dado al tema familiar. Todo pasa, todo se lleva, no se olvida nada. Los clubs siguen tratándote en plan muy cariñoso, se preocupan mucho de ti, de tu forma de ser, de tu forma de profesionalizarte, de enseñarte. Yo lo primero que fue cuando llegué a Inglaterra fue que me dieron un dossier con lo que era el Bolton, desde hace más de 100 años. Y te apetece estudiarlo, te apetece mirarlo, te apetece
saber exactamente cómo se trata la gente. Siguen todavía, una de las cosas que más me impacta es el tema de que la gente del filial sigue limpiando las botas a los jugadores del primer equipo. Ah, sí, qué curioso. Esas cosas, pues indudablemente, yo creo que te hacen llegar a que tú tengas más confianza con la gente del filial, que te puedas sentar con ellos, puedas hablar con ellos, puedas tener una relación con ellos, y que ellos sepan que para llegar ahí arriba no significa que limpiar las botas seas más o seas menos. No, no es un castigo. Ya, ya, ya. Es que todo el mundo tiene que pasar por ahí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he limpiado las botas a jugadores como puede ser, yo qué sé, Quique Setién, el Logroñés, Lopetegui. Y es como realmente aprendes cosas. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos, yo creo que aquí en España se han perdido, que ya no existen, y en Inglaterra se siguen conservando. De tu etapa en el Mallorca, ¿destacarías alguna anécdota divertida? ¿De mi época que se Mallorca pueda contar? Mira, en el Mallorca, ¿eh? Digo así a nivel con los compañeros, futbolistas. Mira, yo creo que nuestra época en Mallorca fue un año de aprendizaje real, día a día. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, no teníamos ciudad deportiva. Teníamos solamente lo que es el Luis Richard. Teníamos que ir a entrenar al Parque de los Príncipes. Sí. Y luego teníamos que subir al Campo de Inca. Y es como más o menos hicimos el grupo. Había gente que no tenía coches, teníamos que intentar, bueno, pues hoy subimos cuatro en este coche, desayunábamos todos en Inca, bajábamos todos al marítimo pues a reunirnos para comer. Y es como un aprendizaje que vas haciendo a la gente joven, a la gente de experiencia, que ya había gente con experiencia. Aparte de esto, llega Héctor Cooper, el Luis Ichar, que cada día se llenaba, hacemos un año maravilloso. Y es como que ese Mallorca no se olvidará. Más cuando aún sabes que de repente un recién ascendido va a jugar una final de la Copa del Rey. Nos clasificamos para el año que viene el tema de la Copa de la UEFA y dices, más no puedo pedir. O sea, fue un año en el cual esa conexión de jugadores que veníamos de fuera, que venía mucha gente de fuera, con el mallorquinismo que se vivía en aquella época, hizo que yo creo que Mallorca fuera un equipo especial. Para ti, Héctor Cooper, cuando hablamos de él, ¿qué recuerdos te vienen de su persona? ¿Cómo describirías a Héctor Cooper? Pues yo lo describiría como una persona, primero, un tío muy profesional, que para sacarle una sonrisa había que apretarle mucho, porque el viejo había que darle. había que darle. Pero luego, con el día a día, a mí personalmente, la suerte que tuve de que él había sido central y esa comunicación que tenía conmigo me hizo aprender, y me hizo aprender mucho. Entonces, era una persona que quizás no era un entrenador que se volviera loco diciéndote miles de cosas, pero tenía esos conceptos básicos, que a los jugadores son los que nos gustan, y a mí personalmente me hizo aprender tanto a nivel personal, porque yo vine aquí con 21 años, como a nivel profesional, que luego, pues, gracias a él, gracias a mis compañeros y gracias al seguimiento y a la fuerza que me dio todo el tema del mallorquinismo, pues pude fichar por el Real Madrid. ¿Te hubiera gustado quedarte un año más en el Mallorca, por ejemplo? ¿Una segunda temporada? Mira, ¿Te salió a poco? No, porque no es que te salga poco, mucho. Lo que pasa es que encuentras una felicidad en un equipo en el cual nadie sabía que iba a pasar lo que pasó. Un equipo que prácticamente se construyó nuevo, que había muchas caras nuevas. Yo creo que nadie hubiera pensado que íbamos a hacer ese año. Pero todo se dio. Se dio todo bien. Hubo una conexión gigantesca entre equipo y afición. Y mi idea era la de quedarme aquí. Es más, el Mallorca me ofreció un contrato. Lo que pasa es que yo pertenecía al Valencia. Mm. Pero de repente, claro, llega un equipo como es el Real Madrid, y en aquella época pues estaba el difunto don Antonio Asensio y estaba Mateo Alemany, y incluso a mis compañeros me decían, Iván, es que ese tren claro, no te va a pasar todos los días. Entonces, pues opté por ir allí, hice un cambio gigantesco, que la verdad que me costó bastante hacer ese cambio, y la verdad que siempre he echado de menos el poder ser un jugador, decir, ostras, pues si me hubiera quedado en Mallorca probablemente hubiera estado, yo qué sé, 5, 6, 7, 8, 9 años, porque era el club en el cual te sentías a gusto. Yo me he sentido más a gusto.
Después de tu marcha al Madrid o a la Premier, antes de tu retirada, ¿se te ofreció alguna vez la vuelta al club mallorquín, al Mallorca? Hubo un par de veces que sí que hubo una conexión con Mateo cuando estaba en la Premier, pero indudablemente si te soy sincero, mi entrenador no me dejó salir. O sea, Sam Allardyce dijo que mientras él fuera entrenador no iba a salir porque también me llegó el Athletic Bilbao, también estaba Rafa Benítez en Liverpool en el cual se interesó por mí, pero ya te digo que por mucho que hubiese querido, no me deja salir del Bolton. Y bueno, tú jugaste como central, también jugaste en el centro del campo. Ya estamos que es en otro país, en otra liga. ¿Dónde te sentías más a gusto? ¿Como central aquí en España o como centrocampista en Inglaterra? Diferente, diferente porque toda mi vida tuve que jugar de central aquí en España y luego de repente cuando llego a Inglaterra mi entrenador, no sé, le da esa idea de entrenadores que tienen ellos y dice, pues quiero que juegues de pivote. Y yo, pero si yo nunca he jugado de pivote, no tengo ni idea, ni idea. Y dice, tú no te preocupes, esto no es la liga, aquí mando yo y yo te voy a defender. Y da igual que te digan lo que sea, vas a estar protegido de todo, yo empecé a jugar. Me tuve que ver pues vídeos de Fernando Redondo, de Xavi Alonso, de Vicente Ngonga, porque no sabía jugar. Y poco a poco, pues bueno, viendo vídeos y escuchando al entrenador la idea que tenía, pues empecé a jugar ahí y estuve jugando pues casi 7 años. Si tuvieras la oportunidad de cambiar alguna decisión de todas las que tomaste a lo largo de tu carrera profesional como futbolista, ¿cuál sería? A ver, cambiar yo creo que no cambiaría nada. Porque yo creo que la guerra del futbolista es así. Va día a día. O sea, los jugadores tenemos unos sueños que se van cumpliendo, ¿no? Pero tienes que ir. Tienes que ir cada día haciendo lo que en ese momento tienes que hacer. Que indudablemente ahora veo el fútbol de otra manera, te digo que sí. Sí que es verdad que a lo mejor sí que puedo decir ahora, digo, ostras, ¿por qué doy ese pase? Si no se da ese pase, lo puedo dar a un compañero. Pero cambiar, cambiar. Yo no cambiaría nada. Es más, yo tengo que estar muy agradecido al fútbol porque yo creo que un jugador de fútbol no se nace, sino que te vas haciendo. Y he tenido la suerte de he pasado por muchos sitios, de conocer a muchos compañeros, tener buenos entrenadores, clubs maravillosos, afición, que vamos, excelente. Entonces, cambiar, cambiaría nada. Y hablando de afición, ¿qué debería hacer el club para conseguir más aficionados en el campo? ¿Tú qué propondrías? Hombre, yo si te hablo del tema del mallorquinismo, mi época es el Lusitgers. Es que venía más gente hace 20 años, que ahora ya estamos en segunda, hemos bajado a segunda vez, pero en primera, en Champions incluso, el campo no se llenaba. Bueno, yo creo que la afición mallorquinista siempre ha sido muy suya, muy particular. Más que nada porque aquí tenemos pues diversidad. Quizás el Luis Char lo que sí era cómodo para la gente es que la gente podía ir caminando. Y eso verdaderamente ayudaba. Estaba más Donde, céntrico. exactamente. Donde estamos ahora, indudablemente. A ver, tienes 10 minutos más caminando. Sí, no, y No hay tienes buses también, más. exacto. Pero bueno, a lo mejor la gente, pues, el tema del estadio es muy diferente a lo que vivíamos Tema nosotros. de gradas y eso, atletismo. Correcto. Yo creo que eso es lo que hace un poquito que la afición esté un poquito separada a la hora de ver el fútbol como era Luis Char, que prácticamente tenías pues Nada. 2 metros Sí. y la gente lo notaba y lo vivía más. Pero lo particular que tiene ahora, yo creo que el Mallorca ha vivido una transición de pasar una mala época en la cual pues ahora mismo está viviendo pues todo el mundo ese sueño que puede volver a ser realidad, que es estar entre los mejores. Entonces yo creo que la gente tiene que volver otra vez a pensar que el fútbol ha cambiado. O sea, ahora el fútbol es un negocio puro y duro, en el cual ya no hay ese tema de, bueno, pues ahora vamos a regalar entradas para que se llene el campo. No, esto es un negocio y la gente que quiere, sobre todo esos, lo digo con todo el bien del mundo, esos 7.000, 8.000 que van
estando en segunda B, estando en segunda, siempre van, siempre acuden a la ayuda, por decir una manera, de lo que es el equipo, de apoyar, no sé qué. Y ahora, claro, a la hora de pedir, como pide en este caso el míster Vicente Moreno, los jugadores, yo creo que ya también me he cansado de que la gente pida. Es la afición quien tiene que acudir. El aficionado, yo creo que si lo pongo un día dentro del campo, a ver lo que es que hay un campo nuevo, o sea, un campo lleno, perdón, ya puede ser este caso Son Mos, no te imaginas lo que es ser jugador de fútbol y que tengas a 15, 20 mil personas, ya no te hablo del Camp Nou, del... gritándote por todas partes. Que te sientas... Hay veces que tú, aunque estés jugando mal, vas, y vas, y vas, y vas, y notas que dices, ostras, que nos están empujando. Pues ese empuje que nosotros muchas veces decimos, joder, ojalá que el campo se llene, no lo decimos en plan, a que paguen, que tal, no es por eso, es porque verdaderamente hay veces que el equipo sí que necesita que te den esa palmadita para decir, estamos aquí. Exacto. Y te vamos a animar. ¿Por qué? Porque hay partidos que realmente lo necesitas. Uh-huh. Les voy a contar el Sporting, un momento en que el Sporting apretaba y sin embargo ahí estaba la afición que empezó y sigue, y el recibimiento que te hacen a la entrada del campo, con esas... ostras, pues te da eso de ponerte... los pelos de punta, ¿no? Ese momento de decir, ostras, no voy a jugar bien y voy a tirar. ¿Crees que la liga sigue siendo la mejor liga del mundo o eso ya es cosa del pasado? Hombre, yo creo que ahora mismo la liga, lo bueno que tiene es que se ha expandido muchísimo por todo el mundo. La liga lo bueno que tiene es que ahora mismo hay jugadores... que trabajan como embajadores, como leyendas, y le están llevando por cualquier sitio. Cosa que estamos intentando en este aspecto competir con la mejor del mundo, que es la Premier. En este aspecto la Premier desde hace muchísimos años es la mejor liga del mundo, porque claro, tiene unos reconocimientos tan meritorios a nivel mundial, sobre todo con el tema de las televisiones, más lo que las televisiones pagan a los clubs, que indudablemente la liga ahora mismo no puede competir. Estamos empezando a competir. Cuando tú vas a ver un partido en Malasia o en la India o en Australia, solamente se fijan por Madrid y Barcelona. Quizás un poco el Valencia, quizás un poco el Atlético de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que tú vas a la Premier y dices el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal, el Man United, el Manchester City ahora. O sea, tienes tantos equipos que todo el mundo lo quiere ver. Y es lo que tenemos que mejorar en España, el intentar competir, que no solamente haya un Barcelona o un Madrid, que haya otros clubes que puedan indudablemente luchar y participar a la hora de conseguir el título aquí nacional, que sería ganar la liga. ¿A qué te dedicas actualmente? Pues actualmente trabajo para la liga como leyenda embajador a nivel nacional, a nivel mundial. Soy la imagen de la casa de apuestas de Betpoint de Baleares, y luego estoy en las asociaciones de la Junta de la Selección Española de Fútbol de jugadores. Estoy también con el Real Madrid, estoy con el Valencia, estoy con el Mallorca. O sea, que hago un poco de todo. Madre mía, no... Y aparte soy embajador de la Asociación de la Solidaria, que viajamos tanto a Santo Domingo como a Bolivia para ayudar a los orfanatos y a los niños necesitados. Eso está muy bien. Exactamente. Eso está muy bien, hay que ayudar. Sí, señor. Pues nada, Iván, con esto terminamos la entrevista de hoy. Espero que podamos repetir con el Mallorca en primera, sí, y señor, si ojalá. No, en segunda, no pasa nada. Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, ese mini esfuerzo que podemos hacer. Bueno. Yo creo que no es un mini esfuerzo, simplemente es porque ya a estas alturas de temporada lo tienes ahí. Pues muchísimas gracias, señor. Por todo, señor. Gracias. Un abrazo. Sí, señor. Y ya está otra. Este es un crack.